Bueno, buenos días, buenos días o no, depende cómo lo querramos ver. Sí, siempre después de una jornada electoral, por supuesto, poder celebrar elecciones en nuestro país después de 40 años de democracia de manera ininterrumpida, creo que es para celebrar, más allá del resultado electoral, que tampoco creo que haya sido un resultado electoral ajeno o lejano a lo que nosotros veníamos analizando como posible, más allá de los votos que pudiera sacar cada uno, o en definitiva, cuál fue el número de cada uno de los candidatos o de las expresiones políticas, tanto a nivel nacional como local, por supuesto. Y ustedes se dirán por qué arranco con esto, porque es inevitable arrancar con esto un día como hoy, en una de las charlas de café, en este ciclo que ya hace rato, ya casi 3, 4 años que venimos realizando desde nuestra organización sindical, conjuntamente la Secretaría de Profesionales, Coordinación de Profesionales y la agrupación peronista blanca de nuestro gremio. Tomándolo este hecho como esta actividad, como un ámbito en el que podamos desarrollar ciertos disparadores y pensamiento de la relación, la situación política, no solo coyuntural, sino también del peronismo, como el desafío de reconstruir la identidad y el liderazgo del peronismo, no solo en cuanto a lo histórico, sino también proyectado hacia el futuro. Y bueno, en esta ocasión sabíamos que íbamos a ser polémicos, como lo solemos ser, y pensamos, casualmente, no es casual que pongamos una charla de café días después de un proceso electoral, que de alguna forma sirve a los efectos de montarnos en la ola de la coyuntura para pensar sobre lo verdaderamente estratégico que tiene que ver con esto de la identidad del peronismo en una visión de futuro. Entonces, que sirva la coyuntura electoral, que sirva el proceso electoral, que sirva el momento que estamos viviendo los argentinos y las argentinas como un espacio o un punto de análisis desde donde podremos nosotros, desde nuestro humilde espacio, poder aportar para el pensamiento, para el debate y para la discusión de lo que viene desde nuestro movimiento nacional, desde nuestro campo popular, pero también desde el aporte que le podemos dar a los argentinos en el futuro. Por ende, tampoco fue casual elegir y pedirle el acompañamiento y desde ya agradecerle a Matías por su voluntad, su buena voluntad de estar acompañándonos hoy con nosotros, haciendo este análisis.
No fue casual pedirle a él que contáramos hoy con su análisis, con su opinión y su participación en este ciclo. Primero, por la figura de lo que representa Matías, ha sido un hombre que ha sido protagonista realmente de la historia de nuestro movimiento y de nuestro gobierno en los últimos tiempos. Ha sido ministro, podría presentar como ex ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, pero un compañero que ha integrado el gabinete de nuestro gobierno en estos últimos, en un periodo determinado, estos últimos 4 años, pero además es un dirigente político y es un hombre, un pensador que también nos ha aportado y nos ha enriquecido con bibliografía, que sirve a los efectos de disparar un poco esta discusión que tiene que ver la proyección del peronismo hacia adelante. Entre ellos, un libro que forma parte del título del ciclo de hoy, que es El peronismo del siglo XXI, al cual no solo aconsejamos poder ir y leerlo, porque la verdad que quienes lo hemos hecho hemos disfrutado de poder debatir con ese libro esta proyección hacia adelante, pero que además nos pareció que servía en este contexto tomarlo como base de análisis acerca de, o disparador, acerca de el futuro próximo que tenemos como movimiento nacional. Así que sin mucho más Adelante, prolegómenos, adelante, Matías. no sé, Omar, si vos querés contar algo o No, decir no. algo. En realidad, yo tuve la suerte de haber leído los dos libros tuyos, Matías. El primero que le costó cruzar el Rubicón, que es el de los tres kirchnerismos, que me parece un excelente libro también. Se lo dije el otro día personalmente charlando, yo creo que los que lo crucificaron por ese libro es porque no lo leyeron. Si lo hubieran leído, quizás hubieran entendido algunas cosas. Y el último me parece realmente muy, pero muy, muy interesante porque creo que nos plantea muchos desafíos y muchas cosas a discutir que a veces no queremos ver, no queremos discutir o los damos por resuelto. Y que todo desafío a pensar y a pensarse en este momento es estratégico. Así que. Y cuando dijimos que la charla era el día de hoy, algunos compañeros dijeron, uy, justo después de las elecciones, precisamente. Nunca más oportuno, porque salvo que consideráramos que era, que si ganábamos, festejábamos, si perdemos, lloramos y no hacemos nada, no pensábamos, ¿no? Nos pareció de un primer momento que fuera cual fuera el resultado que se diera, nos iba a interpelar para seguir pensando y para seguir discutiendo y para seguir hablando y seguir haciéndolo como lo hacemos siempre y como es nuestra forma de entender la política colectivamente. Así que bueno, por eso aquí estamos, como hacemos siempre en este ciclo, una vez que Matías termine su exposición, vamos a abrir la posibilidad de que haya preguntas, el ida y vuelta con todos ustedes, así que para no perder más tiempo, Matías, al toro. Bueno, gracias, buenas tardes a todos, a todas. La verdad que muy agradecido a este querido gremio, al UPCN, por la invitación. Gremio aparte muy querido porque, bueno, trabajado muchísimos años en el ámbito estatal, así que. Y la verdad que siempre, siempre comento, ¿no? Siendo ministro de Desarrollo Productivo, me tocó la tarea de poder reactivar la industria que venía muy golpeada después de los años de Macri. Y la verdad que parte del trabajo lo hicimos con los gremios industriales, que eran los que nos iban marcando la pauta, dónde estaban las fábricas cerradas, dónde había fábricas que se podía poner con algún acompañamiento, poner nuevamente en marcha. De algún modo pienso que la tarea de fortalecer el Estado, el sector público, para quienes seguimos pensando que es algo fundamental, ¿no? Que no existe experiencia exitosa de desarrollo, de justicia social sin un Estado fuerte presente, bueno, obviamente esto lo tenemos que hacer juntos, ¿no? Con los compañeros, compañeras, con los sindicatos estatales, justamente, para dónde están las necesidades y dónde fortalecer. Así que nuevamente agradezco esta invitación. Bueno, yo básicamente quisiera contar algunas cosas, básicamente por qué escribí este último libro, Un peronismo para el siglo XXI, y cuáles son los
tres, cuatro elementos que considero más importantes de ese texto, ¿no? Sobre todo para plantearlos para la discusión y ponerlos en contexto respecto a lo que vivimos en el día de ayer y lo que se abre hacia el futuro. Primera cuestión, yo creo que el peronismo, no tengo ninguna duda, es la fuerza política que tuvo y sigue teniendo la gran capacidad de transformación de la Argentina con justicia social. Es decir, por suerte o lamentablemente, no ha habido ninguna otra fuerza política que se haya podido comprometer seriamente con estos principios. Ojalá, ojalá los hubiera, ojalá la competencia política fuera para ver quién lo hace mejor, quién tiene más capacidad para generar ese crecimiento con justicia social. Lamentablemente tenemos que estar permanentemente enfrentándonos con fuerzas que van en una dirección opuesta. En el libro, yo hago mención al principio a aquella idea que ya cumple 40 años, que fue la del péndulo de Marcelo Dieckmann, también un pensador del mundo industrial argentino. Él decía, en Argentina como que se debate siempre entre dos modelos, ¿no? Un modelo ortodoxo, liberal, que bueno, que ha tenido presencia en muchas etapas históricas. La última fue la de la experiencia de Cambiemos, de Mauricio Macri. Y los modelos nacional distribucionista, ¿no? Básicamente el peronismo, con algunas variantes que ha habido en la historia de los últimos 100 años. Y básicamente dice, bueno, ese péndulo hace que no encontremos un sendero de largo plazo sostenible. Pero en realidad, lo que yo creo que está implícito en esa mirada de Marcelo Diamandé es que ese péndulo incluye, por un lado, un modelo ortodoxo que es inviable, que no tiene chance de sostenerse en el tiempo, básicamente porque lo que hace es dejar a una parte muy grande de la población afuera, dejarla sin trabajo, dejarla excluida. Y Argentina es un país que por su historia, y no agregaría por diferentes elementos positivos, no es una sociedad sumisa ante la exclusión y la injusticia social. Y digo esto porque efectivamente hay otros países en la región, donde, bueno, sí, se producen procesos de exclusión, caída del salario, diferentes procesos de aumento del desempleo, la sociedad las acepta, digamos, no hay una conflictividad. Argentina es una sociedad conflictiva. Cuando ocurren estos fenómenos de exclusión, hay conflictividad y el peronismo ha sabido conectar, encarnar con los sectores excluidos, los sectores que padecen los procesos de exclusión y que emergen de esa conflictividad. Ahora bien, lo que nos ha ocurrido históricamente como fuerza política es que muchas veces no hemos sabido administrar la necesidad de justamente del crecimiento, de la inclusión, de la justicia social, con la sostenibilidad, con la consistencia macroeconómica. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nos pasa que crecemos, incluimos, distribuimos y empezamos a chocar contra diferentes restricciones. Básicamente, lo que en economía llamamos la restricción externa, la restricción de divisas, para que se entienda claramente. Básicamente, ¿qué es lo que nos quedamos sin dólares? Crecemos mucho, aceleradamente, esto es bueno, incluimos, generamos trabajo, ¿y qué pasa? Por diferentes motivos, hace unos años era, nos quedamos sin dólares porque tenemos que importar mucho. Porque obviamente, una economía como la Argentina no produce todo lo que necesita, y esto va a ser siempre así, entonces empezamos a tener problemas de balance de dólares. El primero que lo sufrió fue Perón a fines de la década del 40, esto no es un fenómeno nuevo. Lo que se agrega después es que además entramos en un proceso, que tiene ya unos 40 o 50 años, de economía bimonetaria. Es algo que lo explica para mí muy bien Cristina. Ella dice, Argentina es un país que, en definitiva, tiene dos monedas, el peso y el dólar. Algunos mercados están totalmente dolarizados. La debilidad de nuestra moneda, que es un problema macroeconómico, hace que convivan dos monedas, una de referencia que es el dólar. Con lo cual, no solamente cuando crecemos empezamos con el problema de que hay que pagar más importaciones, sino que además tenemos un problema de cómo resolver la cuestión de la demanda de dólares, porque nuestra moneda es débil. Entonces mucha gente acumula en dólares en vez de acumular en la moneda nacional, como ocurre en países vecinos. Esto no es que los países vecinos ya resolvieron este problema. Entonces, esto nos lleva a dos grandes temas que para mí tienen que formar parte de la agenda nodal del peronismo del siglo XX. Cuando digo esto, cuando hablo de peronismo del siglo XXI, no estoy diciendo tenemos que
cambiar, porque bueno, ya el peronismo como lo conocimos no va más, sino que hay que decir, miren, afianzados en los valores históricos del peronismo, de la modernización, de la inclusión de la justicia social, tenemos que ver cómo resolver los problemas de este presente, que son distintos, porque obviamente el mundo evoluciona y hay una gran cantidad de cambios a nivel mundial, geopolíticos, tecnológicos, productivos, y poder afrontarlo justamente con la mirada que tiene el peronismo. De eso se trata fundamentalmente el libro. Y esto implica dos grandes conjuntos, o tres grandes conjuntos de políticas y acciones que creo que tiene que encarnar el peronismo. Una, la estabilización de la economía, porque si hablamos de economía monetaria, lo que estamos diciendo básicamente es, a ver, la gente no es que ahorra en dólares porque es perversa, porque tiene una conducta nociva de por sí, sino que es una consecuencia de la debilidad de tener una moneda como la que tenemos. ¿Por qué en Brasil? O sea, en Brasil, el que ha ido en los últimos tiempos, capaz que se va a Río Janeiro, toma el taxi del aeropuerto al hotel, le pregunta al taxista, ¿cuánto está el dólar acá? Entonces, no tengo idea, no tengo idea. Acá se toman un taxi a la vuelta de 6 acá y el tipo sabe cuánto está el blue, el contado con liqui, el dólar turista, sabe todos. ¿Y por qué? Porque el brasileño es nacionalista y el argentino es malo, entreguista, cipayo, no. Es muy simple, el brasileño hace años que tienen estabilidad, ellos ahorran en reales y el real le gana a la inflación. Entonces, bueno, el tipo hace 30 años que se olvidó del problema del dólar. El problema lo tuvieron, ¿eh? Porque tienen algunos años más, ¿se acuerdan que en los 80 hubo inflación alta, tan alta o más alta que la que había en Argentina? Y lo resolvieron, el problema. Tuvieron estabilización, que fue el plan real, funcionó. Tienen otros problemas. No, tampoco le voy a decir Brasil es un paraíso, porque no lo es. De ninguna manera, hace rato que no crece. Tiene un montón de problemas, pero ese problema no lo tiene. Nosotros sí. Entonces hay que estabilizar. ¿Y cómo se hace con un plan de estabilización? Y lamentablemente, por problemas que hemos tenido en nuestra fuerza política, pasó a ser un tema tabú. Entonces se dice, no, estabilización es sinónimo de ajuste, de evaluación. Entonces casi como diciendo eso que lo haga la derecha. Casi que le dejamos el trabajo sucio a ellos. Y yo les quiero contar, y lo cuento en el libro, que en el año 1952, Perón, no otro político, Juan, nuestro líder político, implementó un plan de estabilización y le fue muy bien. Y bajó la inflación del 50% anual al 4% anual y la sostuvo. Y frente a toda una literatura gorila que dice que Perón lo echa un golpe de Estado porque la economía era un desmanejo y había alta inflación, es mentira. El golpe de Estado es un golpe eminentemente político de sectores reaccionarios. No tiene nada que ver con el funcionamiento económico de ese momento. Entonces, nuevamente, tenemos que desterrar la idea de que hacer un plan de estabilización es algo malo. Lo que tenemos que hacer justamente es un plan de estabilización que sea efectivo y que cuide a los trabajadores. Porque para estabilizar, lo peor que puede pasar es que te lo haga el mercado. Ahí te lo hace y los costos son todos en contra de los sectores más vulnerables. Ahí sí, los que tienen los recursos rápidamente se posicionan, compran dólares, bonos, acciones. Y los que se perjudican van a ser los que viven de su trabajo y van a llegar siempre tarde. Ese tipo de esquemas. Después están los típicos ajustes de derecha, planes de la derecha que también suelen cargar los costos sobre los trabajadores. Bueno, me parece que el gran objetivo es poder generar un plan de estabilización que tiene muchos componentes con una mirada como aquella. No estoy diciendo que haya que hacer ese plan, porque ese plan se implementó en ese contexto histórico. Pero lo que sí quiero desterrar es la idea de que estabilización es de derecha. Y no hacer ningún plan es algo peronista. No, no es así. No es así. Se los quiero decir con toda claridad. Nosotros tenemos la obligación histórica de plantearle a la sociedad un plan para bajar la inflación en serio. Es nuestro deber histórico. Cuando tenemos inflación del 30 anual, del 40 anual, que no era algo bueno, ahí sí uno podía decir, bajémosla de a poquito. Ya con 120 no queda otra que hacerla con un plan de estabilización. Y esto me parece que va a ser un tema que va a estar muy presente en las discusiones de lo que se viene. El candidato más votado de ayer tiene una propuesta que es la dolarización, que sin duda es la peor de todas, la más delirante. Porque lo que está diciendo
Javier Milei es cada uno elija su moneda, imagínense lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? ¿A qué tipo de cambio se va a dolarizar? Bueno, el riesgo es lo que empezamos a ver el día de hoy. El día de hoy hubo una suba de los tipos de cambio paralelo que tiene que ver con eso. Mucha gente que dice, ah, bueno, si va a dolarizar este tipo que tal vez gane, yo me anticipo. Entonces, los que lleguen últimos van a ser los más perjudicados. Ahí tenemos un ejemplo de las dificultades que esto puede llegar a acarrear. Y no hablo solamente de temas de soberanía, hablo de funcionamiento general de la economía, una economía que va a quedar completamente encorsetada con una moneda que no manejamos. O sea, que cualquier shock externo, cualquier problema en Estados Unidos, en el mundo occidental, nos pega directo, hagamos lo que hagamos. Y después tenemos el planteo de la segunda candidata, perdón, la segunda candidata más votado fue nuestro candidato, Sergio Massa. La fuerza política que encarna la candidatura de Patricia Bullrich dice, bueno, vamos a hacer una devaluación masiva, vamos a unificar el tipo de cambio, que a ver, hay que unificar los tipos de cambio, ya no puede vivir con tantos tipos de cambio. El tema es cómo llegas a eso. Si lo haces de golpe, lo haces para facilitar la especulación financiera como hizo Macri, o también, el resultado lo tuvimos a la vista, no hace falta irse a estudiar mucho la historia, es lo que vimos hace muy poco años en Argentina. Entonces, nosotros tenemos que efectivamente converger a una estabilización y a una unificación cambiaria, pero ¿para qué? Y ahí voy al segundo punto. Para poder implementar un plan productivo que nos dé, por un lado, un salto exportador para que resolvamos el problema de los dólares de manera genuina, exportando más, exportando trabajo argentino. Y ahora voy a decir cómo hacer esto y por qué creo que estamos en condiciones. Y generando un verdadero salto productivo industrial y tecnológico del siglo XXI, ahí agrego. ¿Por qué agrego del siglo XXI? Porque en las discusiones que veo muchas veces con compañeros y compañeras, donde compartimos, digo, en el peronismo, todos compartimos los mismos principios, queremos lo mismo. El tema es cómo llegar. Y muchas veces lo que veo es una visión industrial productiva que por ahí tiene mucho más que ver con cómo se industrializaban los países en el siglo XX, en la década del 50, 60, no tanto ahora. Ahora hay una verdadera revolución tecnológica, llamada 4.0, que significa incorporar digitalización, automatización, un montón de elementos tecnológicos a la producción industrial que hay que tenerla en cuenta. Y son cosas que tuve la oportunidad de plantearlas e implementar muchas de estas medidas siendo ministro. Y hay nuevos desafíos. Hoy hablamos mucho de la cuestión ecológica, un tema que aparece mucho más en la agenda de los jóvenes, y bienvenido sea. Estamos con un problema serio, ¿eh? El tema de cambio climático. Bueno, estamos promediando agosto y hace calor, una cosa extrañísima, que todos lo vemos, con lo cual digo, no es algo que esté en los libros de texto, es una realidad que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo se resuelve el problema ecológico? Adoptando la agenda que plantean los países europeos, entonces anda a comprarles sus energías renovables, su paquete tecnológico, ¿con qué dólar lo vamos a comprar? O en realidad tenemos que interpretar esta necesidad de adecuar la producción a los desafíos ecológicos como un vector, como una forma de transitar al desarrollo económico de nuestro país. Creo que esa es la gran oportunidad que tenemos. ¿Por qué digo esto? Porque les pongo un par de ejemplos. Cuando se habla de, bueno, ¿qué hacemos con el problema del cambio climático? Bueno, hay dos cosas que aparecen a la cabeza. Una es, che, la energía que produce el planeta está basada en combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas, que son los combustibles más contaminantes. Bueno, ¿cómo se los reemplaza? Con energías renovables, con hidrógeno, ¿Cuál es el país del mundo que tiene los mejores vientos y las mejores capacidades de energía solar? Argentina. Es el único país del mundo que tiene los dos tipos de energía en su máxima capacidad. La Patagonia para la energía eólica y el norte del país para la energía solar. Segunda cuestión, se dice, bueno, tenemos que reemplazar los camiones, los autos, los colectivos que circulan, que usan combustible fósil por vehículos eléctricos. ¿Y esos vehículos eléctricos cómo funcionan? ¿Con baterías o con hidrógeno? Las baterías que usan litio. ¿Dónde está el litio? En el norte de Argentina, en Chile.
Agrego Bolivia, pasa que se habla mucho de Bolivia, pero Bolivia no está produciendo litio. También hay un mito al respecto. Y la segunda tecnología es el hidrógeno. El hidrógeno, básicamente, el hidrógeno verde es transformar energía renovable junto con agua y con eso separar las moléculas de hidrógeno y hacer andar los vehículos eléctricos. ¿Cuál es el mejor lugar del mundo para hacer hidrógeno verde? La Patagonia Argentina. Esto, un día, si quieren, les muestro el mapa mundial de vientos. Hay mejores lugares que la Patagonia, sí, Escocia, pero Escocia, en esa zona hay gente viviendo, hay actividad económica. Acá hay lugares donde producir energía eólica es muy eficiente y no compite con nada, no es que tenés que echar gente ni echar otra producción. Entonces, digo, son todas estas cuestiones que hablan de un verdadero posible salto productivo, industrial y exportador para Argentina. Convertir a Argentina en la futura Arabia Saudita del hidrógeno verde. El tema de Vaca Muerta. Me dice, bueno, pero acabas de decir que hay que reemplazar combustible fósil. Sí, pero no va a ser de un día para el otro. Esto va a llevar por lo menos 30, 40 años en todo el mundo. Por lo menos, mínimo. Y además, en eso lo primero que hay que reemplazar es el carbón, que es el más contaminante de todo. Con lo cual el gas de Vaca Muerta es el combustible de transición. Y ahí tenemos la oportunidad histórica de un país que estuvo décadas yendo y viniendo, en ser un país exportador de gas licuado, de productos petroquímicos. Entonces digo, la verdad que estamos ante una oportunidad histórica. Pero esto requiere, insisto, que del peronismo tengamos claro hacia dónde vamos a ir. Porque muchas veces escucho compañeras, compañeros que me parece que con la mejor buena intención dicen: bueno, pero hay que distribuir, obvio hay que distribuir. Ahora, ojo que Argentina hace 10 años que la torta no crece. Entonces, si queremos distribuir una torta que se achica, irremediablemente el camino va a ser más tensión distributiva. Para distribuir hay que crecer. Y con esto, ojo, no estoy diciendo primero crezcamos y después de 20 años distribuimos. No, no, no. Es crecer y distribuir. Es un proceso que es justamente gradual, paulatino y simultáneo. Porque al mismo tiempo, si vos creces y vas distribuyendo lo que vas creciendo, bueno, se retroalimenta el crecimiento, hay un mercado interno más grande. Y si además destinás buena parte de los esfuerzos estatales a fomentar las exportaciones, como esto que dije, energías renovables, automotriz, voy a hablar de eso también, minería, litio, cobre es el otro gran elemento clave para la transición energética. Los autos eléctricos necesitan más cobre que un auto convencional. Si hacemos todo esto, bueno, en definitiva lo que estamos haciendo es ayudando también a la estabilidad macroeconómica, porque estamos haciendo un crecimiento que se distribuye y que al mismo tiempo genera más dólares, con lo cual resolvemos el problema de la inestabilidad que tenemos permanentemente en Argentina, porque faltan dólares y entonces ahí entramos en espiral inflacionaria. Entonces, estos son los temas que creo que tenemos que discutir y salir de falsas antinomias, ¿no? Digo, no es que, hay que distribuir, sí hay que distribuir, pero hay que crecer. Si no, insisto, si insistimos como peronismo en distribuir una torta que se achica, también se va a achicar el peronismo. Ahí tenemos un problema grave, ¿eh? Si tengámoslo bien en claro. Segunda cuestión, no es, o el mercado interno o el mercado externo. No, no es así. Es una falsa antinomia. Es decir, cuando si Argentina. Si el mercado externo crece, si exportamos más, hay más dólares para financiar el crecimiento del mercado interno. Esa es la cuestión. Es decir, a ver, todo lo vimos en carne propia. Argentina no va a producir todo lo que necesitamos, y es así. Hay parte que necesitamos importar, tanto de bienes de consumo final, como insumos para producir más en el país, como tecnología que el país no produce. Bueno, todo eso, insisto, requiere un plan que sea integrador. Entonces, no digamos, no, o exporto más, o apoyo al mercado interno, son las dos cosas. Y atención, porque entre 2003 y 2011, creo yo fue la última gran experiencia que tuvimos de crecimiento, con gran inclusión social, en ese periodo creció el mercado interno y crecieron las exportaciones. De hecho, cuando en 2011 se frenó el desarrollo exportador, también se frenó el crecimiento, con lo cual digo, ahí hay un tema que aparece con mucha claridad. Entonces decía, primer capítulo, estabilización; segundo capítulo,
plan productivo, exportador, tecnológico, apuntando a lo mejor que tiene Argentina, que a mí no me la contó nadie, yo la vi personalmente. Hay una fuerza productiva y en todo el país, ¿no? Digo, también a veces somos muy ambacéntricos, ¿no? Pero uno sale un poquito del AMBA y también hay una cantidad de emprendimientos productivos, tecnológicos, industriales, que es realmente llamativo y que tenemos que apoyarlo con viejas y nuevas herramientas, ¿eh? En ese sentido no hay que cerrarse. Y lo tercero es el tema de mercado de trabajo. Hoy en Argentina estamos discutiendo un mercado de trabajo que tiene 10 millones de trabajadores en relación de dependencia, 6 millones en el sector privado y 3 millones y pico en el sector público, más o menos, entre todo da unos 10 millones. Y hay otros 10 millones que están con otras modalidades, donde hay unos 3 o 4 millones de trabajadores en negro, que son tan trabajadores como cualquiera de nosotros, pero no tienen un contrato formal, pero son trabajadores, no son, como se escucha, trabajadores de cambio popular, son trabajadores, pero están en la informalidad y tenemos que buscar la manera de traerlos a la formalidad. La gran mayoría de ellos trabajan en microempresas o en pequeñas empresas, que muchas veces tienen debilidad, dificultades, y uno dice, ¿por qué en lugar de estarles exigiendo a esa microempresa, ese bolichito del conurbano, del interior, que cumpla con los mismos requisitos que le pedimos a una empresa grande, no hacemos un régimen a medida de las pequeñas empresas, más sencillo, con un monotributo, y formalizar y darles un esquema de derechos razonables a esa gente que hoy no tiene derechos, ¿eh? Por eso digo, en realidad, yo creo que la derecha nos ha planteado una disyuntiva, que es, discutamos la reforma laboral para sacarle derechos a los 10 millones de laburantes que están en relación de dependencia, y yo lo que digo es no. Discutamos qué hacemos para darle derecho a los otros 10 millones que están afuera. Donde hay de todo. Algunos, por ahí no necesitan, son otro tipo de regímenes, ¿no? A veces escucho a mucha gente y un poco me enojo hablar despectivamente de las plataformas, de los compañeros trabajadores que trabajan en Uber, en Rappi, en PedidosYa. Casi que los ven como, bueno, pobres, se juegan la vida, digo. Primero, a los trabajadores se los respeta, a todos. Todos los laburos merecen respeto, ¿no? Segunda cuestión, hay que escucharlos. Hace unos meses hubo un proyecto para regular el trabajo de plataformas en la provincia de Buenos Aires y tuvo rechazo de parte de los trabajadores de la plataforma. Entonces, bueno, finalmente se retiró el proyecto y dije, bueno, vamos a escuchar a los trabajadores. Digo, habría que empezar por ahí, ¿no? Es decir, yo digo, la verdad que yo no, nunca me hubiese imaginado, por ejemplo, a Perón cuando hizo esa verdadera revolución social en Argentina, con todas esas reformas que hizo de derechos laborales, hacerlas sin escuchar a los sindicatos, a los trabajadores de esa época, ¿no? En 1945. Bueno, digo, me parece que es un tema central. Tenemos que pensar, abrir la cabeza para ver cómo le damos más derechos. Y mucho de eso no va a ser con la ley laboral de los 70. Ahí requiere algunos regímenes nuevos, y vuelvo a decir, y esto no es en detrimento de los 10 millones de laburantes que tenemos en la tener, sino cómo lo ampliamos y cómo le buscamos la vuelta para incluir a los que hoy están afuera. Y eso es, primero, escuchando a los laburantes, y segundo, también viendo cuáles son las nuevas formas de trabajo y cómo se las debe regular. Pues hay que regularlo, no estoy diciendo que está bien, que funcionen así con absoluta liberalidad, pero hay que ver qué regímenes especiales se dan y sobre todo qué hacemos con las microempresas, las pequeñas empresas de Argentina. Así que esto me parece que son los elementos nodales. Y ahí abrirse a cómo llegar a lo nuevo. Y ojo con esto, ¿no? Les voy a contar una experiencia que me tocó vivir respecto a lo tecnológico, a lo nuevo en materia tecnológica, ¿no? Que es un tema que muchas veces nos pasa como peronistas que creo que por algunas cuestiones mal entendidas de lo doctrinario terminamos peleándonos con aquello que queremos representar, ¿no? Como aquello de esta pelea que tenemos con el campo como un todo. El peronismo como fuerza que justamente busca encarnar un proyecto transformador, productivo y de justicia social, no puede ir peleado con el campo. Obvio que hay sectores conservadores en el mundo agropecuario, ¿no? Y hay que pelear contra esas concepciones conservadoras. Pero no es todo lo mismo. Y tenemos que empezar un proyecto de desarrollo para el sector agropecuario,
y de formalización laboral, de desarrollo del interior, que tiene unas capacidades subaprovechadas enormes. Y al mismo modo, ¿qué pasa con lo tecnológico, los emprendedores? Les contaba porque, siendo ministro, me tocó una experiencia que era decir, nosotros trabajamos muchísimo en lo que es la expansión del crédito, ¿no? El crédito es fundamental, el crédito que da el Banco Nación, los fondos públicos para poder ayudar a las pymes, al sector industrial, a invertir y a desarrollarse y a crear empleo. Ahora, muchas veces me pasaba de caminar y muchos pequeños emprendimientos que me decía, acá el crédito no llega, los bancos no me atienden, para un crédito me piden el certificado de vacunación, el DNI, el último examen de sangre. Dice, es imposible, es imposible. Yo soy una pyme con dos empleados o menos. Entonces, se me ocurrió hacer un convenio, una prueba piloto con una fintech, una de estas empresas tecnológicas. ¿Qué es lo que tienen de interesante? Que tienen un sistema de evaluación mucho más automatizado, mucho más, que conecta mucho mejor con estos emprendedores más jóvenes, tecnológicos. Entonces, esto permitía llegar con el crédito accesible a emprendimientos que por ahí uno dice, bueno, en Santiago del Estero, no es fácil que un banco público o privado pueda acceder al financiamiento. Bueno, hice este acuerdo, me costó, digamos, el rechazo de mucha gente, incluso algunos sectores sindicales, pero la paradoja fue que esta fintech tardó menos tiempo en entregar el primer crédito de lo que tardaron en llegar los comunicados de rechazo a este acuerdo. Entonces digo, atención, porque yo no estoy diciendo, de hecho, yo fui director del Banco Nación. Yo tengo un compromiso hasta afectivo con el Banco Nación, y es nuestro banco. Digamos que el Banco Provincia, el Vice, digamos, toda esa banca pública la tenemos que sostener y seguir haciendo crecer. Ahora, hay todo un camino, digamos, el crédito de inversión industrial agropecuario pasa por ahí, sin lugar a dudas. Ahora, todo lo que es la inclusión financiera, tenemos que buscar también nuevas herramientas de llegada, más automatizadas, más ágiles, que es lo que está pidiendo justamente los emprendimientos, ¿no? Y no nos tenemos que cerrar. A mí me dicen, no, porque ese empresario es macrista o es de derecha. A mí qué me importa. A mí me importa los trabajos que se crean. Yo trabajo en todo caso, como peronista, tenemos que trabajar para generar empleo. Nos interesan los laburantes, no lo que piensa un empresario u otro que en definitiva tiene un voto, ¿no? Nosotros nos interesan los miles y miles de empleos que tenemos que crear para dar dignidad en Argentina. Entonces, para ir cerrando esta parte y poder abrirlo a comentarios, a la discusión, al debate más interesante. A mí me parece, queridas compañeras, queridos compañeros, que estamos en un momento importante, ¿no? Y creo que nuestro pueblo nos está poniendo a prueba. Porque nosotros no somos una fuerza política que se resigne, pero ante un resultado electoral adverso, bueno, lo que decimos es, bueno, a ver en qué fallamos, qué tenemos que recalcular y cómo salimos a militar y a convencer al que no fue a votar, que fueron muchos, eso tengámoslo en Claro. cuenta. En las PASO anteriores, votó el 76% del padrón, ayer votó el 68%. Si de ahí hay 8, 9 puntos para ir a buscar de gente que no fue a votar, y tal vez es gente que hace 4 años no votó. Bueno, entonces ahí hay un camino por recorrer. Y de así como esto, mucho más, ¿no? No nos enojemos nunca con el pueblo. El pueblo hace las cosas que hace, a veces nos puede gustar o no, por algún motivo las hace. Entonces tenemos que tener la capacidad para reflexionar respecto a qué cosas hay que hacer distinto. Y en este caso, en particular, a mí me parece importante escribir este libro, Un peronismo para el siglo XXI, porque me dio la sensación de que como fuerza política muchas veces estábamos fallando en ese diálogo, con lo nuevo, con los nuevos laburantes, con los nuevos emprendedores, empresarios, industriales. Y tenemos que bueno, obviamente las discusiones a veces pueden subir de tono, pueden tener
elementos que no nos gusten, pero son necesarias para poner en blanco sobre negro. Y hoy tenemos la posibilidad, aparte, bueno, insisto, ¿no? De ir a pelear una elección. Una elección que yo creo que es remontable, que ojalá la podamos remontar. Y si no la podemos remontar, bueno, que nos sirva para, por lo menos para seguir fortaleciéndonos e ir a pelear al futuro, ¿no? Porque lo que viene, si perdemos, es duro, es durísimo. Y veo gente que pone cara de no puedo tolerar una situación así. Y los entiendo y comparto perfectamente. Pero digo, salgamos con todo. Lo que quiero decir con esto es, lo que tenemos que trabajar es una idea de futuro. No sirve más que estemos hablando de los logros del pasado. No podemos ser, el peronismo no puede ser la fuerza de conservadora, ¿no? Es que tiene que ser claro. Una cosa es decir, miren, preservamos derechos, que obviamente hay que hacerlo, pero es qué le ofrecemos al futuro a nuestro pueblo. Eso me parece que es lo fundamental y por eso el objetivo de este libro y por eso muy gustoso de dialogar hoy con ustedes. Muchas gracias. Bueno, teníamos razón. La verdad que es importante también darnos un refresco de estas cosas, de estas discusiones, que me parece que es la forma, el camino por el cual vamos a poder encontrar la respuesta a los desafíos que se nos imponen hacia adelante, pero que además nos impone la realidad y la coyuntura después de la elección de ayer. La respuesta está en encontrar el camino en estos interrogantes y en estos puntos que Matías bien puso a discutir entre nosotros. Antes de darle la palabra a todos y a todas los que quieran, por supuesto, como bien dijo Omar, nosotros tenemos una lógica. La idea es no extendernos muchísimo con las preguntas. Sí comentar que esto está saliendo en vía streaming de manera directa en el canal de YouTube del gremio a todo el país. Digo, y hago este comentario porque algo mencionó Matías en lo que él dijo, pero nosotros valorizamos por sobre todas las cosas eso, y es un valor que no está bueno que pase desapercibido, que es que esto está llegando a cada rincón del país, y los compañeros también pueden participar, también desde su lugar, haciendo sus preguntas, digamos, enriqueciendo el debate y la difusión que nosotros pretendemos iniciar con esta actividad. Así que un abrazo muy grande también a todos los compañeros y las compañeras del interior del país, que son un protagonista fundamental de estas charlas de café que hemos iniciado ya hace tiempo. Así que si alguno quiere arrancar con alguna pregunta, mejor, Sí, así no. vos al micrófono te sale bien por el streaming, Está, eso es por importante, supuesto, así se sí. escucha. Tendría que sonar. Bueno, entonces no vamos a usar el micrófono. A ver, ¿lo No, yo prendiste? no está saliendo. Estaba, pero bueno, repitan la pregunta recién. Si ustedes pueden repetir la pregunta cuando la hagan, así Bueno, los dale, dale, escuchan vamos en a el micrófono. intentarlo. Yo brevemente quería preguntarte, vos hablaste sobre el tema de la restricción externa, que es lo que afecta permanentemente, y también el tema de la inflación, ¿no? Y esto, en estos 4 años, sobre todo la inflación en alimentos. Y quería que nos contaras muy brevemente, vos viste la experiencia del intento de estatización del ISAPTIN, cómo fueron todos esos análisis que se hicieron en ese momento y por qué se decidió en hacerlo. Bien. ¿Qué hacemos? Se escuchó perfecto. ¿Se Perfecto. escuchó? Ah, bien. Ah, bien, bien. ¿Hacemos así de Sí, una? Perfecto. dale. No, a ver, dos cosas. Tocaste un tema nodal y sensible. A ver, el tema Vicentín creo que tiene dos aristas, ¿no? Por un lado, lo que tenía que ver con resolver lo que fue una gran estafa a un montón de pequeños productores que se quedaron sin cobrar los productos que le habían entregado a la compañía, que quedó descalzada y un montón de problemas de malos manejos de la compañía.
Y por otro lado, respecto a la idea de que desde ahí se podía llegar a incidir en el mercado de alimentos. Esto último es lo que para mí es más discutible, ¿no? Porque es una empresa agroexportadora que lo que hace es transformar algunos productos primarios en productos exportables, pero con una incidencia en el mercado de alimentos relativamente pequeña. Es decir, ahí, digamos, donde discuto que, yo lo he escuchado esto, ¿no? Perdimos la oportunidad de incidir en el precio de los alimentos. Yo no creo que haya tenido, eso hubiese tenido una incidencia real. Sí creo que se perdió la oportunidad, podía resolver más rápidamente el problema de lo que fue esa verdadera estafa. Pero bueno, creo que hubo un problema político que excedió por completo y donde creo que los propios perjudicados por esa estafa no tenían, digamos, la vocación de apoyar ese tipo de solución. Pero por eso se, frente a la situación donde aparte el Parlamento claramente no iba a acompañar, se tomó la decisión de desistir. Creo que esa es la explicación fundamental. Sí, ¿qué tal? Federico Barri, soy colega tuyo de la ciudad. Mira, me parece muy interesante y coincido con vos cuando planteás el tema de la estabilización en primer lugar, ¿no? Creo que está muy hoy, digamos, muy. Daría la sensación de que el mercado se está anticipando y cada vez más. ¿Qué pensás vos? ¿Cómo te imaginás en esta coyuntura, con los acontecimientos de hoy, qué alternativas tendría el gobierno actual para plantear algún tipo de plan de estabilización que tenga efectividad, por supuesto? Bueno, se escuchó, ¿no? La Sí, pregunta. sí, sí, Bien, sí. perfecto. No, dos cosas con eso. Primero, yo creo que la estabilización, me parece que la va a implementar el próximo gobierno. Yo creo que ya a esta altura, con el tiempo que queda, obviamente, ojalá, esperemos que sea del propio Sergio Massa, ¿no? El que encabece ese gobierno. ¿Qué es lo que me imagino? Me imagino varias cosas, ¿no? Por un lado, creo que efectivamente hay que resolver el problema fiscal para evitar haciendo un uso excesivo de la maquinita del Banco Central. ¿Qué quiero decir con esto? Y acá voy a varios temas que son nodales, cruciales en la discusión interna dentro del peronismo. ¿La emisión monetaria es inflacionaria? Bueno, depende el contexto en que tenga lugar. Lamentablemente en la Argentina, que la polarización gana espacio muchas veces, terminamos en posiciones dogmáticas. Entonces tenés los Javier Milei que dicen el Banco Central no puede emitir nada, eso siempre va a ser inflacionario. Y del otro lado algunos compañeros que dicen vos emitís todo lo que quieras, que eso no es inflacionario. Y las dos posiciones son equivocadas. Porque si fuera tan fácil de que puedas emitir todo lo que quieras, bueno, arreglamos la pobreza en 60 días. Empezamos en cuánta plata hace falta para que nadie pase hambre y la resolvemos en 2 minutos. No, no, no. Lamentablemente no es así, no es tan fácil. Entonces, ¿qué pasa? Vos podés, en la pandemia fue necesario emitir porque no había otra fuente de El mundo lo financiamiento, hizo. el mundo lo hizo, bienvenido sea, después tenés que compensar porque si no, efectivamente, el exceso de emisión empieza a presionar el dólar y el dólar sube y eso se traslada La a suba de los tasas precios. estaría haciendo de que la compensación de eso. Está bien. Efectivamente. Entonces digo, creo que hay que ordenar esto. Ahora, ahí voy a otro de los equívocos o las discusiones que tenemos en nuestra propia fuerza política, ¿no? Tener superávit fiscal es ortodoxo y de derecha y tener déficit fiscal es algo justicialista. Miren, si eso fuera así, caeríamos en la pavada de decir que Néstor Kirchner fue un ortodoxo y Mauricio Macri fue un heterodoxo justicialista. Caerimos, pero. Entonces digo, hay contextos donde si vos tenés financiamiento genuino para hacerlo, podés expandir el gasto y incluso incurrir en déficit y no tener ningún problema inflacionario. Si la economía crece, por ejemplo, no tenés la restricción operando tan fuertemente externa de dólar. Exactamente, por ese lado. Efectivamente, entonces, esto me parece que en el corto plazo hay que ordenar la cuestión fiscal para justamente tener que cortar, por lo menos por un tiempo importante, prudencial, la emisión monetaria hasta que recobremos un financiamiento genuino, es decir, en el sentido, ahora, ¿cómo llegas a ese equilibrio fiscal? Bueno, está claro, Milei te propone cortar el gasto de las universidades, bueno, cortar un montón de cosas. Nosotros tenemos que buscar la manera de resolverlo, desde mi punto de vista, con una presión fiscal
mucho más efectiva. Hoy se habla mucho de la economía Barrani. La economía Barrani, la economía en negro, es en realidad una suerte de rebelión fiscal. Hay un montón de gente que no está pagando los impuestos y yo creo que no porque no pueda hacerlo, ¿no? Es decir, a veces se confunde. Hay sectores de informalidad que decís, pues si el sector paga lo que tiene que pagar, a lo mejor no subsiste, pero hay otros que sí lo pueden hacer. Entonces, me parece que ahí hay un tema de una adecuada presión fiscal y un rebalanceo en materia de reforma tributaria. Yo creo que ese es un tema que me parece central. Es decir, dejar de ver el tema fiscal del lado del recorte del gasto y verlo integralmente. También hay gastos que hay que cortar. Yo digo, me parece que lo que ha hecho Sergio Massa con Flavia Rolón de cortar buena parte de los subsidios al consumo de electricidad y gas, me parece totalmente razonable. Que tengamos en la ciudad de Buenos Aires, en Buenos Aires, hogares de ingresos altos o medio altos con subsidios, me parece un disparate. Los subsidios no son mala palabra, pero tienen que aplicarse específicamente sobre los sectores que lo necesitan, los sectores pobres, los sectores de clase media en momentos de crisis. Entonces, eso me parece que son los elementos centrales de un rebalanceo integral de la política económica. Y en materia cambiaria es encontrar un tipo de cambio que obviamente no es el dólar paralelo, pero vamos a ver si este dólar oficial aguanta. Es posible que con esto que hizo el Banco Central alcance y esté bien. Vamos a ver si esto se puede sostener en el tiempo. Pero me parece que pasa por ese lado y en todo caso ir desarmando. A ver, el llamado cepo es un conjunto de regulaciones en el mercado de cambios, un conjunto de regulaciones extremas. Yo creo que Argentina tiene que tener un esquema de regulación del mercado de cambios que no sea ni extrema al punto de vista, al extremo que justamente genere brecha cambiaria, y esto hace que muchos empresarios, en vez de estar viendo cómo producen más, están viendo cómo hacen negocio con la brecha, eso es muy negativo. Y tampoco es la liberalización financiera que hizo Macri, porque eso es malísimo. Eso te genera ingreso especulativo, que cuando entran están todos contentos, cuando se van tenemos un desastre, que fue lo que pasó. Exactamente. Entonces, lo primero que hay que hacer es desarmar el cepo para los que van a invertir. Entonces, si vos vas a tener una ola de inversiones en Vaca Muerta, en el litio, bueno, necesitas que esos sectores tengan fluidez, porque eso van a financiar las inversiones en parte con plata de afuera. Para que ingrese plata, tiene que poder salir. Ese es un tema, es como la famosa metáfora de la puerta en la pierna en la puerta giratoria. Pues una piedra en la puerta giratoria, si no sale nada, porque no entra nada. Bueno, tenés que buscar la manera que esos sectores que van a ingresar dólares y generarte más exportaciones a futuro puedan entrar y salir. Y eso es con reglas cambiarias específicas. Por eso digo, no es que hay que desarmar todo el cepo de un día, hay que desarmarlo en estos sectores. No sé, a ver, poder se puede, es un descalabro. Es un descalabro tremendo. Yo digo, ¿para qué vamos a hacerlo? ¿Sí? ¿Cuál es la prioridad? ¿Que la vecina de enfrente compre $500 por mes? ¿O que, en todo caso, viabilicemos que haya inversiones en Vaca Muerta ya urgente, en escala, para estar produciendo y exportando y generando dólares genuinos? Eso me parece que es lo central. Y sobre esa base, insisto, más dólares, menos emisión monetaria espuria, una política fiscal mucho más ordenada, bueno, ir bajando la inflación, primero los golpes, ya no hay más gradualismo, hay que bajarla de 120. ¿Cómo? Sí, sin duda, sin duda. Como yo esperaba de bueno, hablar con un sitio, no sé si fue la pandemia, cosa que esperaba cierto. No, yo creo que la pandemia obviamente generó un shock enorme y al mismo tiempo era necesario trabajar el tema de las deudas con acreedores privados y con el Fondo Monetario. Hoy por esa discusión parece olvidada, pero yo también digo como todo, ¿no? Son cosas que salieron bien. Sí, yo creo que hay hoy un gran problema que nos aqueja, que tiene que ver con la capacidad de interpretar y de poder hablar con nuestra gente acerca de las cosas, ¿no? Es decir, entonces, ahí es donde entran a discutirse las identidades. A nosotros nos cuesta sentarnos y hablar en el idioma que la gente nos entienda para ver de qué manera podemos avanzar en resolver los problemas. Estamos planteados más en clichés y en discusiones que
supuestamente tienen que ver con nuestra identidad, pero no con los problemas que le pasa a la gente, antes que sentarnos y hablar de estas cosas, sinceramente, porque creo que nadie está planteando. Hoy escuchaba a una persona en la televisión hablando, después de las barbaridades que dijo ayer Milei, y esto sí lo digo a título personal, lo primero que le salió después de haber resultado electo fue discutir que donde hay una necesidad no hay un derecho. Digo, y fue el eje de su discusión, planteado en el hecho de que no es que hay, donde hay una necesidad hay un derecho, sino que esos derechos hay que pagarlos, y habló de la justicia social, marcando claramente cuál es el concepto de lo que ellos quieren. Digo, quizás a nosotros nos cuesta explicar cómo hacemos esa justicia social, cómo debemos construir esa construcción de derechos, cómo debemos afianzar esto que vos decías, ¿no? A ese 10 millones de trabajadores que no están en la misma situación que los trabajadores formales, cómo generamos empleo para contenerlo, ¿no? Y esto es lo que me parece que debemos debatir. Sí, a ver, sí. Yo creo que un poco vos, Matías, lo fuiste planteando en algunos de los ejemplos que pusiste. ¿No será que los peronistas nos hemos comprado un debate de ideologismos? O sea, cuando por algún lado nos dijeron que nosotros no teníamos ideología, que éramos meramente pragmáticos y cosas por el estilo, terminamos en el otro extremo. Cuando vos decís esto, decir, bueno, toda emisión monetaria es buena y eso no se discute, eso es falso. Pero aparte, cuando yo lo defino como ideologismo, es cuando además cerramos el debate, decimos, es así. Perón, no solamente aplicó un plan de estabilización, sino que ante la necesidad de energía no tuvo ningún empacho en firmar los contratos con la California y con las empresas petroleras norteamericanas, que era una entreguista. Sí, tuvimos diputados peronistas que votaron en contra del proyecto, porque decían que era entregar la soberanía. Entonces resultaba ser que el tipo que había hecho la revolución más profunda en la Argentina en materia de soberanía económica se había vuelto entreguista, porque hacía acuerdos con la California cuando lo que la Argentina necesitaba era petróleo, porque necesitaba energía para seguir adelante con el desarrollo industrial. Hoy hubiera sido otra vez matematizado como entreguista, porque son discusiones, y por eso me parece, Fer, que es que no podemos llegar a veces, porque estamos encerrados en discusiones de gabinete. Estamos encerrados en discusiones entre iluminados que discuten cosas de este tipo y que por otra parte cierran todo tipo de debate, porque si vos decís, mira, yo no estoy de acuerdo, entonces sos un traidor o te hiciste macrista. Además, claro. Tenías encerrado y decimos todo lo mismo. Claro, bueno, esa es la otra. Otro ideologismo. ¿Por qué tenemos que salir y decir todos lo mismo? ¿Cuál es el problema? Que por ahí no digamos exactamente lo mismo, porque podemos tener visiones diferentes dentro de un movimiento heterogéneo como es el del peronismo. Este disciplinamiento ideológico, disciplinamiento del discurso, me parece más propio de otro pensamiento político que del peronismo, sinceramente. Y por otra parte me da la sensación, alguna vez alguien me dijo que detrás de todo fanatismo se esconde un débil, ¿no? De todo autoritario detrás hay un débil. Me da la sensación que es como que lo cerramos porque le tenemos miedo al debate. ¿Qué pasa si cuestionamos alguna cosa que dijimos ayer? Y yo me pregunto, ¿no? Tiro la pregunta a todos. ¿Y cuál es el problema si tenemos que discutir algo que dijimos ayer y decir, no, esto no estaba tan mal? Por ejemplo, vos algo mencionás también que era en tu libro. Nosotros en este momento hemos metido dentro un paquete bajo 7 llaves, decir, no se discute en los 90. Durante los 90 se aplicó un plan en materia fiscal y tributaria que fue fuerte. Yo no sé si ustedes se acordarán, muchos de ustedes son muy jóvenes, tuvimos un encargado de ingresos públicos que en un discurso televisivo dijo que tenía cáncer y que se iba a morir, pero que antes de morirse, textuales palabras, le voy a romper el culo a muchos evasores. Y logró, por ejemplo, y lo digo porque de lo que voy a hablar, sé, como decía Jaureche, aunque yo son opitores, ¿no? Porque soy parte de eso, que muchos abogados en sus estudios jurídicos, cuando le cobraban a sus clientes, le dieran una factura. O si ustedes van a hacer terapia, si iban a su terapeuta cuando le garpaban, por semana o fin de mes, le tenían que dar una factura, porque le caían
se habían denominado los intocables, al grupo de inspectores de la AFIP, que andaban cepillando por todos lados, se te metían, te tocaban timbre, te pedían la factura, y si no, como dijo Tachi, bueno, digo, ¿eso estuvo mal? ¿Eso hay que descartarlo, ni siquiera estudiarlo o pensarlo? Porque no, lo hizo el menemismo, ¿vieron? Entonces ya se transformó en mala palabra. ¿No estamos transformando en mala palabra muchas discusiones? ¿No estamos no queriendo revisar nada de miedo a que aparezca algo que no se condiga exactamente con lo que dice cierto líder o lo que fuera y no se discute? Yo hace poco proponía un artículo, digo, yo soy de una generación que osó discutirle a Juan Domingo Perón. Y ahora muchos nos dicen, lo que dice tal o cual no se discute. Y uno lo mira y no le llegan a la altura de los zapatos esos liderazgos. ¿Qué nos está pasando? Ahora, al mismo tiempo somos la generación que cuestiona todo, dicen algunos. Entonces, yo te tiro cosas sí, así sueltas, ¿no? Para que... No, está bien, pareció interesante lo que dijiste de que por ahí como reacción a ese viraje ideológico de los 90, por ahí vino esta suerte de exceso de ideologismo, ¿no? Donde el peronismo es un movimiento pragmático, un movimiento que, digamos, tiene claro sus valores, si vuelvo a decirlo, ¿no? En términos de justicia social, desarrollo con inclusión, soberanía política. Pero después, bueno, las herramientas son herramientas, no podemos confundir objetivo con herramienta, ¿no? Una llave inglesa sirve para muchas cosas, ¿no? Pero es una llave inglesa, usa para cosas distintas, a lo mejor necesito otra herramienta en otro momento, y no hay que enamorarse de las herramientas, sino de los objetivos que se tienen. Por eso está muy bien lo que recién, Argentina ha tenido históricamente, y también por eso soy optimista por el futuro, ¿no? Argentina ha tenido históricamente un problema con la energía, históricamente. Perón se gastó buena parte de sus reservas en comprar combustible. Bueno. Apostó a YPF. A ver, no es que Perón primero jugó con YPF. Después se dio cuenta que con YPF no le alcanzaba. Y dijo, bueno, vamos a hacer un acuerdo con la Standard Oil. No es que dijo, voy a entregar YPF, voy a complementar. Porque lo peor que puede hacer un país, la peor opción, la mejor opción es, obviamente, si YPF te alcanza, es la mejor. Una empresa estatal que haga todo, te quedas con la renta petrolera, das trabajo, excelente. Ahora, si no te alcanza, está bueno que lo complementes con inversión privada, nacional e internacional. La peor opción es importar combustible, es importar lo que tenés en el subsuelo, que fue lamentablemente lo que hicimos y recién este año lo empezamos a resolver. Pero nos perdimos 12, 15 años de estar gastando dólares que no nos sobran en eso. Entonces digo, ahí están las cuestiones donde hay que salir del ideologismo y ser pragmático, ver la mejor opción, la segunda mejor opción y así empezar a tener esa habilidad. Y lo mismo digo, voy a otro tema tabú para que vean que no le tengo temor a ninguno. El pueblo argentino no quiere que le estemos explicando todo el tiempo lo malo que es el FMI. Ya lo sabe. Yo les puedo asegurar que si preguntan en cualquier hogar qué opina el FMI, va a decir, nadie va a decir, sí, la verdad que son gente macanuda, hay que enamorarse de Cristalina o la anterior presidenta como proponía Macri. Nadie piensa eso. Lo que quiere es que le resuelvas el problema, no que estés todos los días diciéndole lo malo que son, que por culpa de ellos vamos a estar cada vez peor. Y la verdad, yo lo remito a lo que discutimos hace 4 años. ¿Qué discutimos hace 4 años? Después de esa lamentable situación donde Macri firmó ese acuerdo, que de las cosas que hizo Macri, que fueron, yo diría casi todas, fueron un desastre, esa creo que debe haber sido la peor de todas las decisiones que tuvo Macri, volver al Fondo Monetario, y yo creo que no lo hizo con ingenuidad, lo hizo con toda malintencionalidad. Pero digo, la verdad es que uno decía, bueno, a ver, ¿qué podemos esperar de un acuerdo con el Fondo en un gobierno peronista como el que se venía? Y tratar de conseguir alivio financiero, que no nos cobren nada. Eso era patear para adelante los pagos y darnos tiempo para recuperarnos, crecer y volver a tener capacidad financiera para pagar. Bueno, eso fue lo que se hizo. Eso fue lo que se hizo. Y en lugar de estar todo diciendo, bueno, dentro de la desgracia que es tener un acuerdo con el fondo, que lo tenemos, ya está, la plata entró lamentablemente, fue una mala decisión del gobierno anterior,
Bueno, logramos un acuerdo que nos permitió en este tiempo no pagar nada en términos netos. O sea, nos dieron Nada lo que era para que necesario para paguemos. pagar. Bueno, en lugar de decir, bueno, Eso. lo logramos, de las opciones que había, logramos la mejor, no nos comimos ninguna reforma de esas que suele pedir el Fondo Monetario, cambio jubilatorio, recorte a los derechos laborales, ¿no? Nada de eso. Bueno, y sin embargo, en vez de estar todos explicando esto y, entre comillas, celebrando, porque tampoco no es que suceda, por lo menos diciendo esto que era lo máximo que pudimos aspirar, lo logramos, no, estamos todos los días diciendo, hay que rechazar el acuerdo, un acuerdo, que vuelvo a decir, dice eso, básicamente, no dice mucho más. Entonces, ahí es donde me parece que lo que tenemos que trabajar es con pragmatismo, y en lugar de estar trabajando en un relato de las dificultades, trabajar en las soluciones, que es lo que el pueblo nos está demandando. Bueno, hay comentarios de compañeros que no quiero dejar pasar porque ya que lo hicieron en el chat, reconocerlos, comentarlos. Uno es un comentario, es una de Norberto Vázquez, dice: Perón era pragmático, siguiendo el criterio de lo que mencionábamos. Escribe: Perón era pragmático, pero al servicio de objetivos claros. Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Jonathan, de la delegación de Cancillería, nos manifiesta. Quisiera preguntarle a Matías, ¿cómo hacemos el salto hacia la industrialización? ¿Cómo desarrollamos y damos una vuelta más de rosca para incluir un paso más en la cadena de producción para generar trabajo y no solo exportar commodities? Y Néstor Balich nos escribe, ¿cómo piensa se puede incentivar a las trabajadoras y trabajadores informáticos que trabajan para el exterior en servicios para que esos dólares ingresen al país como producción nacional? Bueno, empiezo por esta última. La verdad que eso se resuelve justamente en este proceso de reunificación cambiaria, que digo, tiene que tener pasos, no es de golpe. Claramente este sector tiene que ser uno de los primeros, ¿no? Que se plantea una reunificación. ¿Por qué hay toda esta informalidad? Porque obviamente, desde el decreto de Macri, que no se modificó, si tienen que exportar servicios, ingresarlos y liquidarlos al tipo de cambio oficial, bueno, tienen un tipo de cambio que es muy inferior que el que obtienen en el tipo de cambio paralelo, contado con liqui o en el dólar MEP, cualquier tipo de paralelo. ¿Y por qué digo esto? Porque obviamente en el caso de los bienes esto es más complicado. Una exportación de bienes obviamente pasa por la aduana, tiene un montón de procedimientos donde es mucho más difícil la ilusión. En el caso de servicios informáticos, estamos hablando de alguien que está trabajando para el exterior, programando, trabajando a través de Internet, lo cual esto no pasa por ningún control aduanero. Entonces la ilusión es muy sencilla. Creo que lo que hay que hacer ahí es decir, miren, este tipo de servicios de exportación se tiene que liquidar a un tipo de cambio único y si hay brecha, al más alto. Y de esta manera se resuelve la dificultad. Y la otra pregunta. La respuesta es larga, pero me gustaría dar un par de ejemplos para sintetizarlo, ¿no? La pregunta era, ¿cómo avanzamos en industrializar y no exportar commodities nada más? Y yo creo que eso es la gran obsesión, ¿no? Y es lo que más nos va a diferenciar de estas propuestas alternativas, porque digo, probablemente si le preguntan a Patricia Bullrich o Javier Milei si está de acuerdo en exportar, va a decir que sí, va a decir que va a ser algo positivo. Ahora, yo creo que Argentina hoy tiene la oportunidad, por ejemplo, de ser un exportador, productor y exportador de vehículos eléctricos. Yo siendo ministro, trabajé y presentamos en Congreso una ley de electromovilidad. ¿Qué es eso básicamente? Es desarrollar toda la cadena completa del litio. ¿Cómo hacemos para transformar el litio en batería? Es complejo. A ver, quiero ser claro, esto requiere un cambio tecnológico importante, es mucha inversión. Ahí, por ejemplo, usted con la Universidad de La Plata, fabricando baterías Sí, de pequeña escala. claro, eso es pequeña escala. Ahora digo, para hacerlo en escala necesitas que el sector automotriz te compre las baterías. Entonces, todas las automotrices hoy están buscando litio en Argentina. Bueno, el litio ahí es un imán para generar inversiones para que hagan la reconversión, para que Toyota haga la Hilux eléctrica,
para que Ford haga la Ranger eléctrica y para que otras empresas se instalen en Argentina a producir vehículos eléctricos y para que digamos, mira, todo el transporte público de colectivos que está subsidiado, bueno, con ese subsidio, usémoslo como imán para que migren a vehículos eléctricos, que no sean contaminantes, que hagan la vida urbana más sencilla, sin ruidos, sin emisiones, contaminantes. Bueno, la verdad que todo esto es posible, requiere un plan. Pongo de ejemplo esta ley de electromovilidad porque es algo tangible que está en el Congreso y que ojalá ahí también vemos un poco las prioridades, ¿no? No ha sido discutida todavía. Creo que es fundamental que pueda ser trabajada, analizada, modificada, pero creo que es algo que Argentina tiene la capacidad y además tenemos la oportunidad histórica. Pues digo, Brasil, que será nuestro competidor más claro y con más potencialidad, sigue muy vinculado al biocombustible por la vieja Alconafta, ¿no? Todo, entonces, bueno, tenemos la oportunidad de ser la fábrica sudamericana de vehículos eléctricos. Hay que, ese es un ejemplo bien concreto de cómo trabajar, por ejemplo, con la cadena del litio. Pero lo mismo pasa con Vaca Muerta. Y ahí digo, ¿cómo se trabaja con la cadena del gas? Primero con los proveedores. Digamos, lo que es el trabajo en Vaca Muerta es un montón de equipamiento, de equipo de fractura. Eso es mucha producción de equipo, de ingeniería, de servicios. Que, bueno, si lo hacemos con política industrial, lo podemos aprovechar en el país. Seguramente a las fuerzas de derecha no les interesa el desarrollo industrial. Dicen, bueno, que se importe. Exportemos gas, importemos equipo de fractura, servicio de ingeniería. Bueno, nuestra visión es distinta. Es produzcamos en el país equipo, por eso va a generar desarrollo industrial nacional. Y después agreguemos valor. Hagamos petroquímica, fertilizantes, urea. Y eso significa que el gas que en Boca de Pozo cuesta $3, 3,50. El gas industrializado puede costar 10, 15 o 20. Y la petroquímica puede costar 60, 100. Vamos multiplicando el valor y en cada eslabón agregando trabajo, trabajo genuino, de calidad, bien pagado. Eso me parece que son el camino. Puse dos ejemplos, podríamos poner 30 o 40, pero nos llevaría un tiempo largo. Pero parece que ahí hay dos o tres modelos para tomar en consideración. Tiene la palabra el Teodoro y después dos hacer. Hola, Matías. ¿Cómo estás? Te pregunto, Didi, ¿cómo estás? te pregunto, no, saliendo del ideologismo, ¿no? Y no, obviamente no descartando la inversión extranjera. ¿Cómo pensás en el peronismo del siglo XXI, las empresas como el estilo YPF, pero con el litio, con los nuevos productos que salgan, en vinculación también con esta ley que hablaste de los autos y demás? Mira, yo creo que tiene un papel importantísimo las empresas estatales o mixtas. De hecho, YPF Litio fue un proyecto que lo impulsé yo personalmente. Dije, me parecía que YPF podía estar presente en otros mercados, porque aparte, conociendo lo que es la producción de hidrocarburos, puede también diversificarse hacia la minería en un sentido más amplio. Creo que podría también estar en otros rubros de la minería. Tiene personal muy calificado, ingenieros con conocimiento. Tiene, de hecho, prospectos de exploración, ¿no? Es una empresa de 100 años de historia, el año pasado, con lo cual hay mucho, mucho recurso humano, intelectual y acervo como para poner en valor. Así que eso es clave. El otro ejemplo es lo que hicimos en IMSA. IMSA era una empresa, la empresa de Pez Carmona, de tecnología, que estaba quebrada, que ya estaba a punto de cerrar sus puertas y iba al desguace. Y la verdad que, bueno, trabajamos en un plan de salvataje que salió muy bien. Que muchos hablan por ahí de Vicentín, pero se habla menos de IMSA, que salió bien. Fue una estatización que no tuvo ningún tipo de oposición, ni juicios en el CIAD, y está funcionando correctamente. Y es una empresa única en América Latina. Es decir, IMSA compite básicamente con una empresa alemana y una empresa estadounidense. Y tiene equipos en 50 países actualmente. Obviamente la crisis que tuvo la sacó del mercado externo, hoy está recuperándose, este trimestre que viene va a tener por primera vez un balance equilibrado. Y es un ejemplo, porque es una empresa que le puede proveer equipamiento a todas las represas, a todos el complejo eléctrico y el complejo energético argentino y empezar a exportar también a Sudamérica y otros países del mundo. Entonces, y además, insisto, ¿no? Cuando vos tenés empresas públicas así, equilibradas, que funcionan bien, tenés algo más, que tenés, cuando vos tenés gente capacitada, calificada, te puede dar soluciones para otras cosas también. Por ahí no las tenías. Eso es algo que por ahí se subestima, ¿no? En los que critican al Estado, las capacidades estatales, ¿no? Entonces digo, la CONEA es una institución que
tiene gente que te puede dar soluciones en un montón de cosas. A lo mejor no dice, bueno, energía atómica, pero también puede darte soluciones en hidrógeno, en litio, en medicina nuclear. Entonces, esas son las cosas que por ahí no siempre son vistas de lo que representa la capacidad estatal. Obviamente, yo no digo, yo no estoy de acuerdo con la mirada de que el Estado tiene que hacer de todo y que hay que estatizar todas las empresas. Digo esto porque escuché algún discurso, que estaticemos la. Uno ve una cosa estratégica, de sur, de norte. Lo digo con toda franqueza y estoy dispuesto a dar la discusión. Ahora, en lo que es YPF, recursos naturales, lo que es INSA, tecnología, bueno, está bueno tener un Estado presente que pueda dar soluciones tecnológicas. Fuerte. Ahora sí, fuerte. Escuchen la voz de las compañeras. Bueno, en primer lugar, agradecerles a los generales, a Matías, que yo quería reconocer en público sobre eso de los tres kirchnerismos. Fue un gran esfuerzo de sistematización de mucha información empírica para quienes no lo tienen. Es muy interesante como recurso de fuentes para ver cómo ocurrió durante esos años con datos. Muy buen trabajo de fuentes de información. Normalmente, bueno, un poco retomando algunas cuestiones de ideologismo sobre el respecto de la de cómo qué nos pensamos, cómo debe ser la economía del progreso. Y en general, en el imaginario colectivo, lo que piensan buena parte de la población es identificar el peronismo con un eje centrado en el mercado internismo, eso de bueno, no le prestemos, digo, con esa disputa con el campo, cuando en su momento se llamaba con la vieja oligarquía, hoy digo, es un mundo que no existe tal como en los 50, ese centro industrial, en esa vieja disputa con los terratenientes, cuando hoy los que exportan commodities precisamente no son ni los dueños de la tierra, ni los dueños de las maquinarias. Y tienen otro esquema de dominación hegemónica dentro de las relaciones de poder económicas en general. De hecho, quienes producen alimentos tal como los comemos no es lo que se exporta. Son las economías regionales, pequeños productores, bueno, otras cuestiones que cosas para pensar en su futuro. Y en esta línea de, bueno, a pensar a futuro, vos al principio habías hablado de, bueno, cómo repensamos lo electoral y la apuesta futura, ¿no? ¿Cómo podemos reconstruir algo de esperanza después de lo de ayer? Pensando, ¿qué líneas de políticas públicas, de gestión económica se pueden pensar para digo, retomar algunas cuestiones de, con el peronismo, digo, tratando de reconstruir, bueno, saquemos eso de reconstruir de las reservas por la vía del saldo comercial positivo. Evitando la subfacturación de las expo y la sobrefacturación de las importaciones, esas salidas de cambio. Digo, ¿qué propuestas concretas podríamos hacer en materia de gestión económica para poner en campaña que podamos tocar? Digo, ¿qué líneas podemos transcurrir? Digo, para tampoco caer en el ingenuo de decir, bueno, nacionalicemos el comercio exterior, y ahí me fui en 1973. No, porque ese ideal es un poco difícil de plantear en este tipo de ¿no? No, está bien lo que planteas y está bien aparte de esa acotación que hiciste, a lo mejor tendría que haber también mencionado cuando hablábamos al principio, ¿no? Se dice erróneamente que Argentina exporta alimentos para 400 millones de personas en todo el mundo. Lo que exporta Argentina, como bien dijo la compañera, son materias primas. Claro, para que después en otros lugares del mundo se conviertan en alimentos para animales o materia prima de otros alimentos. Digo, seamos claros en eso. Tenemos mucho para avanzar en industrialización de las materias primas aquí en Argentina. Bueno, tratar correctamente dónde estamos parados. Yo creo que los temas que mencionás vos respecto a las trampas que existen, muchas tienen que ver, y ahí vuelvo a uno de los temas que hablamos al principio, tienen que ver con el tema de las regulaciones cambiarias tan extremas. Muchas veces nos enamoramos de los instrumentos. El cepo cambiario, como se lo conoce, que es, creo que es una mala definición de lo que es una regulación cambiaria extrema, está bien para un momento de crisis. Bueno, podés, creo que ese fue uno de los errores para mí del
tercer kirchnerismo, haber planteado esa herramienta ya de carácter permanente, porque la verdad es que te agarran el tiempo, te vivís permanentemente tapando agujeros en un contexto donde además es cada vez más difícil, porque la sofisticación que tiene el mundo financiero con la nueva tecnología hace que sea cada vez más difícil este tipo de controles. Entonces, yo creo que, primera cuestión, los cepos cambiarios, entendidos como regulación extrema, son para periodos cortos. Tenés una crisis, bueno, 8 meses, 1 año, después tenés que salir. Y salir no quiere decir hacerla de Macri. Significa ir relajando, modificando la regulación y hacerla más de tiempos normales. En segunda, eso tiene que ver con el plan de estabilización. Y en segundo lugar, hay un tema que sí, yo creo que es muy importante, que creo que se avanzó poco y que habría que estudiarlo para avanzar más, que es el papel de YPF Agro. Yo creo que ahí sí tenemos un lugar. Así como hablamos recién de YPF Litio, obviamente el papel en el mercado de hidrocarburos que tiene YPF, YPF es un jugador en el mundo agropecuario, porque es un proveedor muy importante de fertilizantes, porque hace canje muchas veces de producto. Entonces, yo creo que la manera moderna de entender las funciones que tenía una Junta Nacional de Granos, o eso que se llamaba Nacionalizar el Comercio Exterior, la manera moderna justamente es tener una agencia pública o una empresa pública mixta que tenga la potestad de intervenir. ¿Para qué? Para evitar las disrupciones que suele haber. Pues la realidad también es que en el mundo agropecuario hay un montón de o agroindustrial, diría, de malos manejos, ¿no? Entonces, de repente, los polleros no compraron el maíz a tiempo, entonces cuando subió el precio van y compran, y entonces eso te impacta el precio del pollo y el precio de todos sus productos. Los productores agropecuarios, que a veces por ahí se los ve como algo muy sofisticado, y a veces pisan la cosecha, y entonces cuando sube no quieren vender porque piensan que el precio se va a ir hasta las nubes. Entonces después venden cuando empieza a bajar, hacen todo al revés, no securitizan. Hay un montón de cosas para modificar. Y en ese contexto me parece que YPF Agro tiene que tener un papel. Me parece que puede ser, insisto, no sé si un regulador del mercado, pero sí una agencia pública que, obviamente, sin perder plata, ¿no? La idea no es que pierdan esto, pero sí que pueda administrar el ciclo, que pueda prever. Y decir, miren, bueno, a ver, yo me ocupo de garantizar que no falte trigo. Es un tema, ¿no? Siempre estamos con... Porque uno dice, bueno, hay que producir más trigo. Sí, bueno, si te vas para el mercado interno, 7 millones de toneladas. Ahora, si producís 20 y no haces nada, por ahí te exportan las 20. Porque tenés demanda para el Brasil y otros países para tu trigo. Entonces, bueno, si vos tenés por ahí un agente público que diga, bueno, mira, yo compro, voy a acopio, juego el mercado de futuros y me aseguro que la industria no le falte el trigo o el maíz que necesita, bueno, por ahí tenés un ciclo mucho más acotado, menos problemas en la provisión de alimentos y además a esto yo le agrego para el mercado interno un trabajo que parece que hay que hacer y que creo que fue muy difícil por el contexto que nos tocó en estos tiempos, ¿no? De pandemia y todo esto, que es la vinculación entre el mundo cooperativo y las organizaciones del pueblo, que planteaba Perón, ¿no? Que es, yo lo he visto, esto por ejemplo en el sindicato de empleados municipales de Rosario, todo lo que hacen para con las cooperativas de la zona y la provisión de alimentos que son mucho más baratos. Con esto digo, esto no es que con esto resuelva la inflación, la inflación es macroeconómica, no confundamos. Pero sí puedo ayudar a tener alimentos más baratos en general para los trabajadores. Y esto, bueno, entonces digo, esto requiere un esquema de articulación entre cooperativas, sindicatos, y me parece que lo podemos llegar a potenciar. Hay dos compañeros más que han pedido la palabra y ya después pasamos a decirle la mesa, que vos seas uno y el otro por acá. Y vos, dale. Una cuestión muy, muy cortita. Hablaste del tema de la economía bimonetaria, el tema del cepo, a dónde abrirlo, y citaste como ejemplo la vecina de frente que cobra $500. Mi pregunta es, ¿por qué está dolarizado el mercado inmobiliario? Porque es que también culturalmente lo que buena parte de la clase media, la trabajadora, lleva también a intentar ahorrar en dólares para acceder a la vivienda, ¿no? Bueno, por ahí venía. Porque cuando la producción de una vivienda buena, en buena medida es con producto nacional o con cadenas nacionales, digamos. Y está dolarizada la casa o dolarizado el terreno, ¿no? Bueno, pero por ahí.
Sí, prácticamente todo lo que compone una propiedad se hace con trabajo argentino, producto argentino, es minoritario. Sí. Yo creo que tiene que ver con la inestabilidad, porque se convirtió en reserva de valor, de forma de acceder al dólar. Es algo extrañísimo. Mira, cuento una cuestión más doméstica. Mi mujer es mexicana, México, y no puede entender. Me parece que esto es de narcotraficante. ¿Cómo que ustedes van y pagan en efectivo con el fajo de dólares? Una cosa extrañísima. Le cuento cómo se hace una operación inmobiliaria en Argentina. Entonces, a ver, es muy simple. Nuevamente, ¿por qué en Brasil, en México, en Chile, las operaciones se hacen en la moneda nacional y hay crédito hipotecario a 10, 20 años? ¿Porque son más nacionalistas que nosotros? No, porque lograron esa estabilización después de varios años de baja inflación, y donde ahorrar en tu moneda es redituable, no se logra un día para el otro, lleva tiempo, porque vos te quedás con la memoria. A ver, mi vieja me sigue hablando del Rodrigazo. Entonces, obviamente, está en la memoria estos episodios. Bueno, después de muchos años de estabilidad y de generar confianza, recuperás la moneda. Y con eso recuperás el crédito. O sea, no existe. Ningún país del mundo logra desarrollar el acceso pleno a la vivienda sin crédito. El crédito es una herramienta central, porque obviamente es muy difícil que alguien pueda juntar todo lo que necesitas para comprarte una casa. Entonces, me parece que este es un elemento central que hace que una estabilización sea virtuosa. Y esto no hay atajos, por eso digo, tenemos que salir de la idea de que esta es una agenda de la derecha, es una agenda nuestra. Entonces, tenemos que asumir como propia la agenda de la estabilidad, entre otras cosas para lograr tener una moneda que nos permita ser no solamente la herramienta de transacciones cotidianas, sino también la moneda de ahorro y la moneda de crédito. O sea, ustedes tengan en cuenta lo que nos cuesta a nosotros esta economía bimonetaria, esta dolarización, es que hoy tengamos casi un PBI que está invertido en cuentas del exterior o en el colchón. Si esa plata estuviera invertida en cuentas bancarias del Banco Nación o de otro banco, o en el mercado de capitales, comprando bonos o comprando acciones, esa plata vuelve. Porque los bancos que tendrían esa plata en la caja la querrían prestar. Y cuando empezás a tener estabilidad, aparece el crédito a largo plazo. La última experiencia que tuvimos fue en los 90, donde apareció el crédito a 10, 15 años, que a mucha gente le sirvió. Lamentablemente creo que fue un mal modelo económico que hizo explosión en 2001 y te llevó a romper todo ese circuito. Pero nuevamente, que ellos han estado mal implementados no quiere decir que no tengamos que buscar una estabilización que venga acompañado justamente de una mirada sobre lo productivo y lo laboral. Creo que el gran error de los 90 fue eso. Bueno, estabilizamos, estuvo bien. Vamos a ser claros, la convertibilidad fue un buen plan de estabilización. Ahora, como régimen económico fue mal, funcionó mal. Ahora, entonces, busquemos la manera de estabilizar y que eso traiga aparejado un verdadero salto productivo y una mejora en el mercado laboral. Eduardo. Sí. Bueno, estamos asistiendo a un nuevo reordenamiento mundial, ¿no? En cuanto a lo económico, lo político, lo productivo, lo financiero, lo tecnológico. ¿Qué mirada tenés vos respecto a los BRICS o al BRICS? Y si eso también puede incidir en el quiebre de nuestra economía bimonetaria, ya que la economía sería, digamos, tal vez el otro tipo de moneda. Mirá, está buena la pregunta. Yo dos cosas te diría. Primero, para estabilizar nuestra moneda, eso depende de nosotros. No hay atajos ahí. Yo escuché una propuesta que decía atémonos al real, a Brasil. Mirá, eso es después de estabilizarte. Si vos te querés estabilizar atándote al real, lo más probable es que le tenés problemas a Brasil más que resolver los tuyos. Sí, tal cual. Entonces, digo, en general, incluso los procesos de integración monetaria como el europeo son al revés. Primero estabilizás y después te integras. Entonces, ahí hay una cuestión que me parece nodal. Segunda cuestión, yo creo que es fundamental
que Argentina tenga relaciones con todas las potencias mundiales y que le saque el provecho a cada una de ellas. Creo que estoy en contra de los alineamientos espurios, tanto de las relaciones carnales con Estados Unidos como pensar que te tenés que alinear con China o con Rusia. Me parece que en ambos casos lo que estás haciendo es atarte las manos y quedar condicionado a lo que te pidan, te exijan ambos sectores. Lo tenés que buscar, cuando hay un duelo de elefante, vos miralo ese duelo y fíjate cómo le sacás provecho. Entonces viene Estados Unidos, te dice, nos preocupa el avance de China en América Latina. Ah, sí, y sí, por el litio. Bueno, ¿y vos qué me das? ¿Vas a poner una fábrica de autos de Tesla acá? Porque si lo que querés es llevarte el litio nada más, bueno, si lo podés llevar, pues no me interesa solamente eso. No me parece que sea lo mejor. En cambio, los chinos sí me están ofreciendo una planta de autos y de hacer baterías acá en Argentina. Y ahí vas negociando. Parece que eso es lo inteligente. No es alinearse con uno u otro. O como escuché hace poco a Melconian diciendo, no, pero nuestros valores son valores occidentales. Nuestros valores son los nuestros valores, no los de Estados Unidos ni los de China. Entonces me parece que ahí, más que nunca, la tercera posición que planteaba Perón, que era esto, ser pragmático, no caer en ese seguidismo medio bobo que plantean algunos sectores de la política. Y cuando digo esto, también rechazo el seguidismo periférico, ¿no? Decir, ah, bueno, no, lo importante es estar con China. Sí, negocia con China, pero tampoco te alineas, porque los africanos no están muy contentos con la actitud imperial de China en ese continente. Ojo con eso, con pensar que hay un imperialismo bueno y uno malo. Lo que tenemos que hacer es tener claro qué queremos. Primero, esa es la cuestión. Tengamos claro qué queremos. ¿Cuál es nuestro programa de desarrollo? ¿Es este? ¿Es tener un programa de producción nacional que no se quede en la commodity, que industrialice, que genere trabajo? Bueno, sobre esa base negociemos quién nos ofrece un mejor horizonte en términos de inversiones y de exportaciones y de comercio. Y sobre esa base iremos encontrando el mejor camino para el interés nacional, no sobre, creo yo, un alineamiento espurio. Y después, bueno, obviamente, Estados Unidos lo necesitamos para que nos ayude cada negociación con el fondo, lamentablemente. China es una buena alternativa financiera. Tampoco nos va a resolver todo, porque el swap de China no arregló todo el problema. No es que vinieron con 30 mil millones y hoy estamos... No, nos dieron un mastiquín. Y está bien. Yo celebro lo que logró Sergio Massa en China. Lo que digo es que no pensemos que las soluciones vienen de afuera, vienen de adentro y en todo caso una buena articulación con los intereses internacionales. ¿Puedo hacer una pregunta? Yo ya me lo tiempo me pasó de largo. A ver, una técnica, ¿no? Económica. Sí, obvio. Digo, vos hablaste de plan de estabilización, hablaste de inflación y hablaste de precios. Quizás lo que más quedó en el aire es el tema precios dentro de ese plan de estabilización. Cuando, digamos, te tocó ser ministro, tenías a cargo lo que era comercio interior. Un área estratégica para la determinación del tema precios. Va, por lo menos así se lo planteó en algún momento. Quizás no suficiente. Pero, ¿existe en la Argentina un control de la generación de valor de los precios, la cadena de generación de precios? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se puede proyectar a trabajar para controlar el tema precios en el mercado interno, aportando ese plan de estabilización que mencionabas? ¿O es algo que es que es muy difícil de tomar, porque bien sabemos la inflación es un problema macroeconómico? ¿Pero cuánto influye el tema generación de precios dentro de ese proyecto? No, a ver, vamos por partes, es un tema súper importante. Argentina es uno de los pocos países del mundo donde sube la inflación y los medios y parte de la sociedad mira al secretario de Comercio. Esto no pasa en ningún país del mundo. ¿En qué país del mundo sube la inflación y dicen, che, qué va a ser el Banco Central, qué va a ser el Ministro de Economía o de Finanzas? Esto es
creo, un tema que tenemos sobredimensionado, el papel de comercio interior, que yo creo que es muy importante, ¿eh? Digo, por ahí los Juntos por el Cambio, ni hablar Milei, piensan que no tiene ningún rol para jugar, que no es importante. Ahora, yo creo que la inflación es macroeconómica, punto uno. Punto dos, en un programa de desinflación es muy importante el rol del comercio interior para justamente que nadie se desalinee en ese programa de desinflación. Y una vez que lograste la desinflación, todavía nos falta un montón para transitar ese camino, sí, tenés mucho para ver cómo funcionan las cadenas. Pero acá hay una mirada por equivocada. Nosotros tuvimos en los últimos tiempos un aumento de los márgenes de ganancia. Esto es así. Pero esto en realidad es algo que muchos ven como causa, es la consecuencia de la inflación. Cuando pasás de un régimen de baja o media inflación a un régimen de alta inflación como el que tiene Argentina, muchos empresarios tienen, de cualquier sector, empiezan a tener la necesidad de anticiparse a la inflación futura. ¿Por qué pasa? Si no tienen asegurado, cuando termina el ciclo de compra de insumos, pago de salario, luz, etc., no lograron reponer ese stock de capital con el riesgo de descapitalizarse. Entonces, terminan muchas veces subiendo los márgenes para anticiparse y hasta sobreactuar esa inflación hacia adelante. Pero eso, vuelvo a decirte, es consecuencia, no es la causa de la inflación. Entonces, me parece que la clave es bajar la inflación, acomodar los márgenes de ganancia a ese nuevo esquema inflacionario. Y después, sí, por supuesto, hay comercio interior de un papel para revisar un montón de aspectos del funcionamiento de las cadenas productivas. Pero una cosa es el funcionamiento normal, con una inflación relativamente baja, y otra es con este verdadero berenjenal que tenés hoy. Aparte vos tenés dificultades para importar, productos que entran, productos que no, que el tipo de cambio, que el costo de reposición. Entonces, es difícil analizar con una mirada de normalidad algo que no es normal. Es un contexto de emergencia y también fruto de estas situaciones regulatorias. Entonces digo, el foco tiene que estar en la solución macroeconómica de la inflación porque es de raíz macroeconómica. Ahora, también el comercio interior tiene un papel para jugar. Yo en eso sí, y de hecho, si me das el plan del 52, vuelvo a eso, no para decir que hay que hacer lo mismo, sino para poner un ejemplo, efectivamente, ese plan tiene un capítulo monetario, un capítulo fiscal, capítulo externo, hay un capítulo también de lucha contra la especulación y nada. Pero no es eso solo. Si vos haces eso solo, no resuelve nada. Matías, un comentario se me ocurrió recién cuando vos estabas hablando de este tema de los BRICS y todo esto, ¿no? Creo que un poco se trata de volver a recuperar los conceptos centrales de lo que es una doctrina política. Cuando nosotros hemos hablado de la tercera posición como peronista, eso ha sido traducido vulgarmente como que ni yanqui ni marxista. Entonces te dicen la tercera posición no existe más porque, digamos, la Unión Soviética desapareció. Ahora, si vos lo que planteás es que le interese decir, yo me preocupo por lo que a mí me interesa y me conviene, no me ato a ninguna de las variantes que pueda tener. Eso es la tercera posición. No sé, digamos, lo otro fue una expresión en un momento determinado, que eran los imperios de turno. Pero lo que le da sustancia a esa posición en ese momento era esto, tan vulgar como decir, yo voy a comprar el que a mí me conviene, voy a venderle el que a mí me conviene y voy a negociar de acuerdo a mis intereses, no a atarme ideológicamente a alguno de los poderosos en danza. Digo, te digo esto porque tiene que ver un poco con el origen de todo. ¿Cómo rediscutimos o cómo repensamos o le damos nuevo contenido a nuestras ideas de siempre, pero, digamos, puestas en los valores de siempre y no en la forma que se pudieron expresar en un momento determinado, ¿no? Un momento de coyuntura. Y lo otro que te quería, vos mencionaste dos veces el tema de la minería. Y esto es otra discusión que tenemos que dar dentro del peronismo con el peronismo verde. O sea, hoy por hoy, en Argentina, y el peronismo decir minería significa que te ejecutan. Porque toda minería es mala. Dejemos de joder, te va a aparecer Greenpeace, bueno, recordémonos lo que pasó con la explotación offshore en Mar del Plata y todo esto. Y lo que ocurre muchas veces en nuestra propia dirigencia es que ante el temor que aparezca Greenpeace y te pinte de verde la vidriera del ministerio, las ventanas del ministerio, te saquen
una recolección de firma a través de estas aplicaciones que hay, no hagamos nada, dejemos todo como está. Cuando yo era joven, hace muchísimos años, había una leyenda que decía que las altas cumbres de los Andes no solamente eran divisores de agua, sino también de riqueza, porque parecía que todos los mineros estaban del lado de Chile y de Argentina no había minerales. Ahora descubrimos que acá también hay. Ahora, ¿qué hacemos? Toda explotación minera es sí o sí generadora de contaminación, destrucción del agua, destrucción de todo, o todo depende de cómo se haga y con quiénes. ¿Cómo lo ves vos? No, pues bueno, es medio como nos da la mano. Para mí es un tema central que tenemos que dar como discusión en el peronismo y de cara a la sociedad. Hace unos días estuve con el compañero Laplace, de la Asociación de Obreros Mineros, justamente, porque me parece que es un tema donde también me parece por ahí, sin mala intención o con buenas intenciones, nos dejamos ganar la agenda por intereses espurios, porque digo, Greenpeace, primero, a ver, no. Es una multinacional con intereses concretos que ha sido repudiada por un conjunto de más de 100 premios Nobel por haber difundido información falsa, carente de cientificidad. Lo que hizo el año pasado Mar del Plata fue un horror, porque básicamente fue generar terror en la población con información falsa. ¿Ustedes se acuerdan? Publicaron una foto de dos actores empetrolados en la playa. Por un inicio de una exploración offshore, todavía no está comprobado si en esa cuenca hay la posibilidad de explotar petróleo y gas de manera rentable. Se debe iniciar una exploración, o sea, no hay ninguna posibilidad de que hubiera contaminación, y además están a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, o sea, están a una distancia como equivalente entre Buenos Aires y Mar del Plata. Y publicaron una foto, y que aparte, aún en el caso en que hubiese petróleo, se descubriera y se iniciara una explotación, cosa que todavía no sabemos si va a ocurrir, no hay ninguna prueba de que la marea podría llevar petróleo en un eventual derrame hacia la costa de Mar del Plata. Pues era todo falso, pero claro, obviamente, es muy impactante. O sea, yo soy vecino de Mar del Plata, veo eso y digo, no, esto no lo quiero. Pero digo, insisto, miren la metodología que utilizan. Eso en primer lugar. Segundo lugar, la minería, además de que está en el corazón del peronismo, el peronismo es una fuerza política que desarrolló la minería, hay una hermosa foto de Evita con los trabajadores mineros de Río Turbio, que es una foto emblemática. La verdad que es una actividad, primero, que es fundamental para la sociedad. O sea, no hay nada de nuestra vida cotidiana, de lo que tenemos acá, nuestro uso cotidiano, los anteojos, la computadora, que no tenga productos de la minería. O sea, que pensar un mundo sin minería es imposible. Los que te plantean eso están hablando de algo utópico, ni siquiera hippie, porque realmente no hay manera de vivir sin los productos de la minería. En segundo lugar, esto significa que hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Y hoy hay tecnologías que se implementan en el mundo y también aquí en Argentina que permiten desarrollar una minería que cuide el ambiente. Justamente la minería artesanal, la vieja, era la que tenía más riesgo para el trabajador, para el ambiente. Esta es mucho más segura. No está libre de riesgo como ninguna actividad económica, pero yo digo, bienvenido sea. Y se lo digo a los compañeros, exijamos más controles, exijamos más control ciudadano, pero me parece un contrasentido que como peronistas, o como fuerza progresista alguno, por ahí no sea específicamente peronista, plantee que no creen en el Estado, no creen en los controles. Entonces, bueno, ¿a qué nos vamos a dedicar? Como fuerza que pensamos que el Estado tiene un papel fundamental. Y la otra cuestión es que se plantea muchas veces, pero el problema es que la minería no deja nada, se la llevan toda. Y la verdad que frente a eso, yo estando en el ministerio, le pedí al área de estudios que hiciera un análisis bien concreto, con números, y la verdad que está muy lejos de la realidad eso. Y lo que llegamos es que de cada 100 pesos que produce una empresa minera, lo que encontramos era que 50, la minera las gasta en los proveedores del país. Es decir, comprando equipamiento, servicios de ingeniería,
la comida de la mina, la ropa, etc. Después hay lo que se paga de salarios, que la actividad minera es la segunda actividad de mejores salarios de la Argentina. Después están, obviamente, lo que se paga de impuestos, que dicen, no, no se paga nada. Es mentira. La minería dice, sí, pero solamente el 3%. El 3% de regalías es lo que se le paga a la provincia. Además pagan derechos de exportación, que es el 8% en el caso del oro y 4,5% en el caso del resto de los minerales. Paga 35% de impuesto a las ganancias, que es la tasa más alta de la región. Con lo cual, la tributación de la minería no es ni menos ni más de lo que se ve en Chile, en Perú o en otros países con los que se compara. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que de cada 100 pesos que se producen, solamente 20 terminan yéndose al exterior, ya sea por importaciones de equipos que el país no produce o por pagos de utilidades, dividendos o intereses por deudas que contrajo esa empresa. Claro. Por eso digo, esta idea se la llevan toda, es falso. Insisto, de cada 100, 80 quedan en el país. Y nuestra tarea, creo, es como peronistas, es con política industrial ampliar un poco más, tratar de que haya más producción nacional que reemplace algunas importaciones que creo que se pueden hacer con una política industrial dedicada. Así que a eso me refería, me parece que lo que tenemos que hacer es discutir cómo hacer buena minería, cuidando el ambiente, con desarrollo productivo nacional, local, con apoyo a las comunidades, y lejos de estas ideas, me parece que son extrapoladas de otras agendas que no tienen nada que ver con la agenda del desarrollo que Argentina necesita. Bueno, compañera, compañeros, vamos terminando esta charla. Estamos cumpliendo nuestros objetivos de que sea una hora y media, no más, como para tampoco, digamos, irnos de madre con los compañeros que tienen que estar a veces en su lugar de trabajo, lo que fuera, acompañándonos a través del canal de YouTube y ustedes mismos que están aquí, les agradecemos por estar acá. Era obvio que va a haber muchas inquietudes y muchas cosas para preguntar. Lejos estamos, como siempre, de pretender agotar temas. Nos dedicamos a abrir discusiones, no a cerrarlas nunca. Así que vamos a seguir hablando de este tipo de cuestiones, pero me parece también muy importante para todos nosotros tener un espacio para charlar de cosas como esta, como el CEPO, como lo que significa estabilizar, como significa la minería, como significa no exportar commodities, sin agotar el tema, pero teniendo de alguna manera para todos, encontrando algunos elementos comunes como para que nos ayuden en nuestro propio análisis y en el nuestro y en el que hagamos en conjunto con nuestros compañeros, pues como les decimos siempre, como les pedimos siempre, queremos que lo que aquí se discute, lo que aquí se habla, ustedes luego, cada uno de ustedes se transforme en un vocero en sus lugares de trabajo, en su barrio, en su oficina, ¿no? Con su familia, como para cuando se dicen algunas de estas cosas que no corresponden o que no son correctas, esclarecer un poco lo que pedía hoy Fernando, cómo hacemos para que estas respuestas, cómo hacemos para que estas cosas lleguen a todos nuestros compatriotas, y no quejarnos siempre, bueno, lo que pasa es que la gente no sabe porque los medios de comunicación ocultan, no mienten, bueno, está bien, eso ya lo sabemos. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros frente a eso? ¿Nos ponemos a llorar, nos lamentamos o hacemos algo? Y en esto lo único que queremos es hacer lo único que aprendimos a hacer siempre, que es a dialogar con nuestros compañeros, a charlar, a escucharlos y a darle nuestras propias opiniones o nuestros argumentos, en este caso, que es lo más importante de todo. Matías, te agradecemos mucho por todo este tiempo. Realmente ha sido muy claro en una materia que ha sido deliberadamente oscurecida, ¿no? Que es la economía, que muchas veces se ha transformado en la famosa frase de Jauretche, ¿no? Cuando decía, si algo no lo entendés, pedí que te lo expliquen de vuelta. Si seguís sin entenderlo, pedile que te lo explique por segunda vez. Y si seguís sin entenderlo, te están cagando. Bueno, es eso, ¿no? Hay cosas que han sido deliberadamente oscurecidas para que no las entendamos. Y si no las entendamos, nos pasan por arriba como poste caído. Creo que has hecho una contribución muy interesante y muy importante a que eso no ocurra, porque, bueno, la vamos a empezar, nos ayuda a entenderla. Gracias a todos, gracias a vos y será hasta la próxima.